Hola amigos, bienvenidos a Infomilitar Colombia, a un nuevo podcast. En este podcast especial, nuevamente con la colaboración de nuestro amigo y pues querido colaborador, quien pues tenía un tiempo de estar ausente en estos podcasts, el amigo Camilo Parra, a quien pues saludamos. Y pues bueno, Camilo, un saludo para ti y saluda a nuestros suscriptores. Sí, claro, fue un placer de nuevo por haberme invitado a tu canal. Sí, con mucho gusto y mucho aprecio, pues estaremos conversando actualmente nuestros temas militares. Y bueno, también nos acompaña como siempre, como ya es costumbre en nuestros podcasts, nuestro amigo Estefan Xavier Beltrán, Connor Sunrider. Connor, bienvenido. Sí, muy complacido de estar otra vez aquí en el canal con todos los suscriptores y vamos a abordar este tema con todo el ánimo de siempre. Bueno, vamos a hablar ya que hace poco se celebraron los 99 años de la Fuerza Aérea Colombiana, pues en este canal creemos que es indispensable hablar de la historia de la Fuerza Aérea, cómo esta ha ido evolucionando en estos 99 años y cómo, a pesar de algunas falencias y algunos contratiempos, pues se ha mostrado como un referente en varios aspectos. Tecnológicamente ha sido pionera y ha tenido que mostrar en la parte tecnológica. Entonces, pues para eso nos hemos reunido hoy a hablar a grosso modo de la institución, de cómo ha progresado y lo que es hoy en día, que es lo más importante. ¿Cómo ha llegado a ser lo que es hoy la Fuerza Aérea Colombiana con sus debilidades y sus capacidades? Entonces, Camilo, ¿qué quieres aportar en este sentido? Sí, entrando al tema de los 99 años de la FAC, como todos sabemos, comenzó hace 99 años con Vica, con aviones biplano y aviones de la época, que si nos ponemos a enumerar las cantidades son muy difíciles, ¿no? Pero tuvo una presentación muy buena para la época del 30 con la Guerra del Perú, donde se dieron los primeros combates aéreos, de los primeros combates aéreos a nivel suramericano, donde la Fuerza Aérea, a manos de pilotos alemanes, demostró su capacidad. Y después, si nos vamos después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los Thunderbolt P-47, tuvimos más de 40 aeronaves de ese modelo, y con los Texan T-6, pues la Fuerza Aérea estaba bastante aceptable, ¿no? Luego llegaron la época del jet, la época del reactor, después de la Guerra de Corea, se llegó con los P-80, no me recuerdo decirle, pero Shooting Star, sí, correcto, el P-80 Shooting Star, y luego con la llegada de los Sabre F-86K, que por cierto, Colombia tuvo la mejor versión de ese modelo, la más rápida, que eran canadienses, eran hechos en Canadá, no en Estados Unidos, con los motores Orenda, eran transónicos, porque podían romper la barrera del sonido en picado. O sea, fue el primer avión que pudo romper la barrera del sonido en Colombia. No fueron los Mirage. Mucha gente, el Mirage sí la podía mantener, pero el estampido sónico primero que se escuchó en Colombia con el avión de la Fuerza Aérea fue el F-86 Sabre. Él en picado podía romper la barrera del sonido. Pero fue un avión que molestó mucho, un avión que fue la parte técnica, no estábamos preparados para eso. Luego con la llegada del Mirage 3 en la época de los 70, 72, de los Mirage 5, pues vino ya a un salto muy amplio a romper la barrera de sonido a Mach 2, y pues ya entró en total la llegada del avión Delta Colombia con
la capacidad plena supersónica a cualquier altura, baja cota y alta cota, con capacidad de bombardeo estratégico. Entonces, pues, fue muy un golpe que hizo la fuerza ahí en ese momento, y además, por muy poco tiempo mantuvimos la hegemonía aérea sobre Venezuela, hasta que ellos compraron los F-5, porque tenían un problema ellos con el F-86 Sabre que tenían ellos. Compraron las últimas versiones, que era un avión italiano, y pues tuvieron muchos problemas. Y bueno, y hasta el día de la llegada hoy de los CAFI, pues la entrada de pioneros de radares a ESA, hoy en día no hay ninguna fuerza aérea que tenga en América Latina un radar a ESA de combate. Armas están off muy buenas, como el Spice 1000. Fuimos los pioneros en las bombas láser, con las Griffin, en los Mirage. Y hoy en día también somos pioneros con el helicóptero YH-60L Arpía, Arpía 4, con misiles Main de Loop, con capacidad de destrucción a un blindado, a un tanque o a un objetivo a más de 30 kilómetros. Y pues, como todos saben, ¿no?, viendo perfectamente el blanco hasta que da el, y metiéndolo por una ventana. Pues, hay cositas que son interesantes que han entrado la Fuerza Aérea en la historia. También con las aviones de transporte, mucho tiempo con los Hércules, y hoy con la llegada, pues, de otro Hércules, gracias a Dios, nos está entrando y se ha regalado, pero hemos mantenido la capacidad de los tanqueros. Llegamos a tener tanqueros, yo digo que es el mejor tanquero hoy en el momento volando en América Latina, un 767. Entonces, cositas interesantes también por la aviación de transporte, la aviación de entrenamiento de helicópteros muy buena que hay, los simuladores excelentes que tenemos ahora mismo, el mejor simulador de América Latina, que puedes simular cuatro tripulantes a la vez, y combatir contra otros simuladores en otro país, conexión link. Pues tenemos también helicópteros muy buenos, helicópteros como los Black Hawk, tenemos el Hux 530, el 212, UH-1H, y otros modelos que se me escapan. Pero tuvimos el Camo, cuando los primeros helicópteros Viturnia que llegaron a Colombia. Entonces, siempre hemos tenido buenos helicópteros, creo yo. Es curioso, por lo menos desde mi punto de vista, es muy curioso el ver cómo una fuerza aérea como la nuestra, que ha tenido siempre, históricamente siempre tuvo una visión vanguardista, una visión de que si bien podía ser una fuerza aérea pequeña, lo importante es que fuera una fuerza aérea eficiente y tuviera unos equipos que le permitieran solventar su misión. Estamos hablando que desde la finalización de la Primera Guerra Mundial y del establecimiento de las primeras fuerzas aéreas alrededor del mundo, vemos que Colombia fue de los primeros países en establecer legalmente una fuerza aérea por mandato presidencial, y entrando ya en funciones legales dentro de la Constitución. Y dentro de ese marco vemos que los primeros equipos cuando llegaron, pues sí, no vamos a ser históricamente rigurosos con esto, cuando llegaron los primeros, los Caudron, eran aviones franceses, que los trajo la misión francesa, que venía precisamente a establecer las pautas de lo que sería la Fuerza Aérea Colombiana. Llegaron pues esos primeros equipos
que incluso no, bueno, no eran equipos de primera línea de ingeniería francesa ya en ese entonces, eran aparatos más de segunda línea, pero pues apenas efectivos para una fuerza que apenas estaba surgiendo como la colombiana. Luego pues vemos cómo a partir de ahí siempre se fueron trayendo equipos valiosos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, llegaron aquí los Razorback, los Thunderbolt, que en ese momento era un avión con un motor grande, poderoso, con una potencia increíble, que era algo que ninguna de las otras fuerzas aéreas vecinas manejaba, aunque esos aviones tuvieron pues una corta vida útil. Curiosamente pasó lo mismo, como bien anotaba Kamik ahorita, el Sabre, los Sabre que tenía Colombia eran muy buenos, era el modelo canadiense, el CF-86, pero también tuvo una corta vida útil en el país. Es curioso, equipos que en su momento, si bien no eran los más nuevos, eran equipos que en el contexto regional tenían muchas capacidades, había como un problema tácito en mantener esas capacidades a tope, y ello repercutía en que las aeronaves terminaban desgastándose muy rápido y saliendo de servicio. Ya cuando llegamos con un avión, tampoco vamos a decir de vanguardia, como fue el Mirage, porque la versión que nosotros recibimos, recordemos, era el Mirage 5, que era una versión degradada, no tenía radar, y estos aviones fueron una modificación hecha por petición de Israel, que necesitaba un cazabombardero de uno sin radar. O sea, como podemos ver, la estela israelí nos toca incluso desde antes de llegar los CAFIR, porque cuando Francia se adhirió al embargo de armas de la ONU, esos aviones pues quedaron libres y pues terminamos comprándolos, fuimos nosotros. El Mirage 5, la verdad, no se exportó mucho, no muchos países tuvieron el modelo, pues básicamente donde vieron acción fue en Colombia, y con el tiempo pues nos tocó suplir lo que no se trajo de entrada, por lo menos lo que fue la falta del radar Cyrano, fue un hueco que no se llenó sino hasta mucho después. Luego, cuando se esperaba por lo menos un salto de generación, ya cuando en el contexto regional se vio que los vecinos ya estaban buscando un material más moderno, estamos hablando pues propiamente de Venezuela, cuando trajo los F-16, que la Fuerza Aérea, cuando debería haberse apropiado de realizar el salto generacional que garantizara la plena cobertura de la seguridad aérea del país, vemos que se quedó rezagado cuando se compraron los CAFIR. Y eso es así, y ese ha sido, digamos, el lastre que hemos tenido que cargar hasta ahora, de tener un avión que fue traído para hacer, se supondría, un puente al menos, para una generación posterior más moderna, pero que se ha quedado todo este tiempo y ha seguido ahí, y que hemos ido modernizando y modernizando y parchando y modernizando y metiéndole muy buenos equipos, y tiene muy buenos equipos,
pero sigue siendo un avión que se quedó ya en una generación pasada. Entonces, a toda luz de todo lo que nos ha traído esta historia de 99 años, en lo que aquí hemos hecho un pequeño comentario, nada riguroso, es ver toda esa historia, todo lo que esa historia nos ha traído hasta este punto y ver de aquí en el futuro qué es lo que nos depara. Y Camilo, ¿y qué quisieras aportar tú en cuanto a pues la parte de avances, de hitos que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana en estos 99 años? Bueno, diría yo principalmente, pasando hasta los días de hoy, que aunque sea una plataforma ya que va de salida como el CAFIR, es una plataforma pues que realmente, aunque se vaya de salida, se ha modernizado tecnológicamente al campo tecnológico de la aviación de combate. Posee los equipos más modernos que se le pueden instalar a un caza hoy en día, ¿no? Como por ejemplo el radar AESA, que le da un salto tecnológico muy bien, ya que el avión, aparte de tener la capacidad de tener mucho más alcance, es mucho más difícil de rastrear sus frecuencias de emisiones de radar ya. Y tiene muchas ventajas. Pueden conseguir muchos blancos, cosa que los radares de tecnología Doppler no lo pueden hacer. En ese aspecto, la Fuerza Aérea Colombiana pues da un salto cuantitativo.